¿Qué tal, amigos pescadores y pescadoras? Bien, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de BDP Streaming. Como cada martes, como es costumbre, se les hizo tarde aquí a los señores. Hasta el señor Telles se les hizo tarde, no sé dónde esté ahorita, la verdad. Pero lo importante es que ya estamos al aire para todos ustedes, para traerles un programa didáctico como todos los martes. ¡Ah, caray! ¿Qué fue? ¿Está haciendo el gym o qué? ¿Qué fue? Acá me ha matado el poste. Sí, ¿qué onda con la gente de Frosty? ¡Ay, madre! Ah, no, yo también traigo. ¿Cuál está más bonita? A ver, a que nos diga la raza ahí. ¿Cómo están todos? Edgar Tellez, saludándolos desde aquí, desde Bazar, en Monterrey, Nuevo León, México, transmitiendo para todo el mundo, pescador. Déjame acabar de algo, para que se no vayan a empezar ahí. A ver, ¿cuánta más chida? Es que nos pueden ver, pues, sea. Sí, nos pueden ver entonces. Pero pescador, ¿para qué quieres a nosotros? Pues, que nos vean, no van a comprar nada. Quieres que te vean. Entonces, raza, ya nos están, nos dicen que nos están viendo desde San Buenaventura y de. ¿Dónde son de no sé, aquí decía ahorita. Y desde Tamaulipas está el señor Noé Santos, que le mandamos un saludo de ahí, de ahí de Sugar Lake Inn, que siempre que vamos, nos atiendan a todos el tabla, vieron las cápsulas ahí como nos la pasamos en Sugar Lake. Y en esta ocasión pescamos en la Plaza del Cuchillo. Plaza del Cuchillo. Dicen que la blanca. Ahí está. A ver, ¿cuál? Que diga la raza. ¿Cuál? ¿La blanca o la negra? La blanca. Esta parece del Santos. Pero tan chido. Juegan bien. Jugamos bien. Entonces, les decía, nos están viendo de un montón de partes de Chihuahua. Tenemos ahora, aparte de la cápsula, los de la Obregón. Tenemos acostumbrados. Tenemos el ganador de BDP Kids este mes. ¿De junio? Sí, la barra con likes. ¿Cuántos likes fueron? 2,700. No, 2,700, sí. Récord. Sí. Récord, ¿no? Y luego los papás de los otros niños haciéndome las de bronca, que son bots, que no sé qué. Señores, es una cápsula para que los niños se diviertan, para que ustedes le echen ganas y los niños vean que tanto los quieren. Alguien tiene que, sí, alguien tiene que ganar, alguien tiene que perder, entonces hay que acostumbrar a los niños a que se juega con. Digo, son 16 niños. Sí, entonces uno tiene que salir. No me echen la culpa a mí. Para los 28 de Oaxaca. Un saludo desde aquí. 29. Ah, ya son 29. Son 29. 4. 5. Entonces, estuvimos pescando en la presa del Cuchillo. Sí. Estuvimos. Digo, a diferencia de la cápsula anterior, que estuvimos flipeando los palos, en esta cápsula fue algo un poquito diferente. Sí. Pesca más offshore, pesca en puntas unidas. Explícale a mis amigos que van empezando qué es offshore. Offshore. Es, pues, como lo dice la palabra. Fuera de la orilla, fuera de la costa, okay. ¿De aquel lado? ¿De aquel lado? En medio de la nada, como dicen. En medio de la nada. ¿Qué señuelo estuvimos usando? Estuvimos utilizando un arreglo que es uno de mis favoritos, que es el Pivot Head, que es un jig tipo swing head, el cual tiene una cabeza entre fútbol y flipping. ¿Qué si lo usaste en Sugar también, verdad? Sí, también lo usé en Sugar. Te voy a decir algo, regularmente cuando voy a una presa que no conozco o a una presa que ya tengo tiempo sin visitar, este es un arreglo que no debe de faltar en mi arsenal de
pesca. Siempre traigo un combo armado con este arreglo, el cual lo combino con un langostino, con una criatura. El señor que más nos gusta ponerle es el Rage o el Magnum Pop, ya que, como lo hemos explicado muchas veces, este señuelo es muy versátil, lo puedes utilizar en muchos arreglos y también asemeja muchas cosas. Asemeja, como lo hemos mencionado, un langostino, asemeja también el cuerpo, el perfil de una mojarra. Bueno, Ross, es un gusto que continúen con nosotros ya después de platicarles lo que... Sí, que lo puedes, y combinado con este arreglo, el cual aquí les voy a mostrar. Ahora no abro paquete. No, ya lo traía bien. Ah, estaba bien. Ya lo traía. Se me volvió el gallo, pero bueno. El anzuelo es un anzuelo white gap, como el cualquier anzuelo de Paradero, Texas, pero va unido a una cabeza de plomo, como les dije, una cabeza de una forma muy peculiar, la cual, como pueden apreciar, está suelta. Está unida por una argolla, por una especie de ring como lo que traen las corretales en los anzuelos. Uh-huh. Entonces, este arreglo, así con este tipo de señuelo, tiene una acción que no viene como un arreglo Texas, que viene derecho. Aquí la forma que tiene, lo viene recobrando continuo, o viene escalando con la caña y recobrando. Entonces, es un señuelo que viene en el fondo, moviéndose hacia los lados entre las piedras. Hagan de cuenta que es como si fuera un ratoncillo, por ejemplo, cochinilla ahí entre las piedras. Claro. Entonces es algo que le llama mucho la atención a la lobina, porque es algo que va un poquito rápido y que va metiéndose entre una piedra y otra. ¿Y cuando lo detienes? Y cuando lo detienes, pues se da cuenta que es ahí donde las lobinas tienden a atacar la mayoría de las veces. Ok, si ustedes buscan ahí en YouTube una imagen de un langostino nadando, pues obviamente es algo muy parecido. Cuando se sienten acorralados por las lobinas, empiezan a nadar rápido, incluso es hasta se despegan del fondo. Eso también lo puedes hacer con tu señuelo. Es sientes que darle diferentes acciones. Sí, que pega con una piedra, o a veces cuando te atoras, le jalas, sale disparado hacia arriba de las piedras. Es una acción muy errática. Y les digo que es uno de mis arreglos favoritos porque lo puedes utilizar de muchas formas. Lo puedes usarlo así entre la grava, entre las puntas de piedra, como te mencioné, ya sea un recobro continuo que venga rápido moviendo entre las piedras, o muy lento como si fuera un poco de jeep. Okay. Y también lo puedes utilizar incluso como si fuera un crankbait, o sea, lo tiras y lo recoges que venga suspendido media agua, dado que pues, la forma que te mencioné puede asemejar también a una sardina o a un lápiz. Pues también desde Honduras. Vale, excelente. Saludos a la raza de Honduras. Y también te digo, este arreglo, así como lo puedes utilizar en puntas, en piedras, en lomas hundidas, arriba de la hierba, lo puedes traer nadando, también lo puedes quitar los palos. Entonces, muy versátil. Te recomiendo que si tienes una caña de acción heavy con la punta un poquito flexible, pero carbón de unas 20 o 25 libras, con red de relación 7 de preferencia, así con eso puedes cubrir muchas aguas. O muchos tipos de agua para que encuentres la lobina rápido. Te voy a contar una anécdota. Fui hace como 2 años a la presa del Palmito. Yo nunca había pescado esa presa. Entonces fui con unos buenos amigos de allá de Torreón que me invitaron a pescar allá aquella presa. Palmito está en Durango, ¿verdad? Está en Durango, así es. Entonces, pues íbamos a entrenar para un torneo y lo primero que hice fue armar este arreglo con un Magnum Pop. Y empezar a buscar si las lobinas estaban desovando o estaban todavía en las puntas o en las lomas. Entonces con este arreglo empecé a cubrir agua, empecé a pescar de lo más bajito a lo más hondo y dio la casualidad que las lobinas ya estaban desovando y con este arreglo tiraba el señuelo entre los palos, lo venía recogiendo rápido, que viniera pegando como si fuera un spinnerbait y en ocasiones lo pinchaba a los palos. Entonces con ese, como es un señuelo muy muy versátil, pues me dio oportunidad de cubrir mucha agua en poco tiempo y en un día ya teníamos bien ubicadas. Excelente, te ayudó mucho ubicarlas y ya que las ubicas, este señuelo te puede dar buenos resultados o haces algo más específico y ya haces el arreglo. Sí, por ejemplo, si lo que quieres es encontrar rápido las lobinas, empiezas a nadarlo, empiezas a tirarlo entre las piedras o de repente lo pinchas a un palo y detectas que los pescados están en los palos, pues ya cambias en automático a tu combo de pitching y te dedicas a pinchar los palos, ¿verdad? O si los encuentras en las lomas, pues ya puedes cambiar un arreglo carolina o puedes cambiar a un fulmullito, algo ya más específico en base a lo que encuentres con este arreglo. Viene nadando de una forma, lo puedes pinchar en los palos, lo puedes rebotar en las piedras, o sea, no muy versátil, lo puedes nadar también. Entonces, raza, por favor, compartan el video, ahí más o menos les gustó la explicación que les dio Edgar Jr. acerca del Pipe.
señuelo mucho, muy efectivo. Ya lo vieron en la cápsula del azúcar. Ahorita lo van a ver en la cápsula aquí en el cuchillo. Que el cuchillo lo acaban de abrir, ¿verdad? Sí, a grabar. Es correcto. Esta va a ser la continuación de la cápsula pasada que estuvimos pescando dentro de los palos. Ya la vieron todos ustedes. Y ahora pues nos fuimos a buscar un flat. Defíneme qué es un flat, por favor. Un flat pues es un fondo totalmente plano que regularmente no tiene muchas variaciones en la profundidad. Como una mesa. Es una meseta, ¿se cuenta? Plano, meseta, totalmente. Sí. Y hay veces que tiene agua profunda a los lados, que es algo que siempre lo recalcamos, que busques, si vas a pescar bajito, que sea agua baja, cerca de agua profunda, que pase un arroyo. Fíjate que el otro día me preguntaban qué tan hondo tiene que estar, no necesita estar muy hondo. O sea, el chiste es que haga una diferencia. Que haga una diferencia, digo, la cápsula pasada la pescamos a 5 o 6 pies. Con un y al lado estaba a 14 pies. O sea, el arroyo estaba con una profundidad de 14, sí, 15 pies. Sí, entonces, o sea, igual te puede tocar que está con un flat que está a 2 pies de profundidad y la caída son otros 2 pies. Y ahí ese cambio es el que tienes que buscar cuando estás pescando. Esos cambios donde combinamos siempre ese factor de cobertura-estructura, entendiéndose por cobertura las ramas, piedras grandes. Y la cobertura, obviamente, la estructura, pues obviamente son las caídas. Las caídas, ¿no? O que encuentras una casa hundida o algo así, eso ya es la diferencia de estructura y cobertura. También cabe mencionar para la raza que acostumbra a pescar en ríos, las lobinas de ríos se acostumbran a vivir en lo que no se imaginan de profundidad de agua. O sea, como los ríos tienen muchas variantes también, un día tiene, no sé, 15 pies de hondo y unos cuantos días después puede tener 2 pies por la diferencia de. O cambios de niveles, las lobinas se acostumbran a vivir en las condiciones en las que están. O sea, si no tienen para dónde correr, se tienen que acostumbrar. Tenemos una pregunta bien interesante de Carlos González. Dice, si el flat es de lodo, ¿qué recomiendan usar? Ok, bueno, si es de lodo, fíjate que a veces que le sacamos la vuelta al lodo porque pensamos que no es... Que no es algo sólido que provoque estructura. Exactamente, pero cuando somos calores muy extremos, el lodo es un aislante, el lodo es muy fresco, entonces muchas veces ahí se tienden a quedarse en el lodo. Aquí lo que yo te recomendaría sería que buscaras la combinación de lodo con palos, que es algo que es muy común que encuentres, porque el lodo y piedras, pues a lo mejor puede hacer una diferencia, pero la piedra es como un comal, atrae o retiene mucho el calor. Entonces, cuando esté haciendo frío y cambia a ser calor, a empezar a hacer calor, es buena estructura la piedra. Sí. Pero cuando ya estés en pleno verano, es preferible encontrarte algunos palos que tengan que el fondo sea lodo, ¿no? Sí, porque entonces, regularmente en el fondo suave crecen más rápido los palos. Así es, entonces si el flat está solo, pues es muy difícil que vaya a tener lobinas comparado con un flat que tenga palos, que ya tienen cobertura, ya tienen donde refugiarse y no tienen que estar en agua así abierta. Perfecto. A lo mejor si las encuentras comiendo, sí es recomendable un spinner, un charred, un lipless, un rat trap. Algo que se asemeja a lo que están comiendo, ahí sí puede ser que las encuentren en un plato totalmente en agua abierta. Pero sí, de preferencia, búscate algo que haya diferencias, o sea, que tenga palos y pues ya empieza a pichar a los palos. ¿Que cuando vamos a sombrerío? Pues estaría interesante. Hay que ir a una presa chiquita, digo. Buscar hierba. Nomás que nos den chance ahí en el Club Juárez, se llama. Club Juárez. Pero tengo entendido que hay otro parquecito ahí al lado que está al fondo de la presa. Se puede botar una noche tranquila. Sí, mejor nos vamos a los kayaks, ¿no? No, pues es que, o sea, tantos años de estudio y preparación, me quieres poner remado. ¡Ah! Déjame les digo, ¿te pongo pedales? No ocupo, yo solito le... No, oye, les iba a decir, gran sorpresa para toda la raza kayakera. Al fin llegan los Shearwater. Para mañana ya los tenemos en pasar, ¿qué les parece? Todos felices. Sí, no, los puedes bajar todos si quieres, o sea, no pasa nada. Mañana llegan los Shearwater. Oh, espérenme, Danito, no los vamos a entregar mañana, los vamos a entregar hasta el sábado. El sábado ya hacemos entrega. Toda la gente que tiene separado Shearwater se los entregamos el sábado. Los Shearwater que fueron premios en la rifa de Lobina Negra Monterrey, que al rato tenemos una rifa muy interesante de Lobina Negra Monterrey, también se van a entregar. Y los demás modelos de bike que estaban pendientes, la verdad, una disculpa, se nos salió de las manos por este tema de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Se retrasó la producción y pero al fin, ya después de 5 o 6 meses que estuvimos esperándolos, ya llegan los Shearwater. Ahorita, por lo pronto, vamos a mostrar, no me pusieron like los que están esperando Shearwater. La raza que está esperando su kayak, que ya no tenga problema, comuníquense con nosotros aquí a Bazar para darles detalles de la entrega
y de cómo va a estar todo el show. Es correcto. Por lo pronto vamos a ver el ganador de esta sección que se llama BDP Kids, que estamos esperando las fotos de toda la raza retro, que me iban a mandar las fotos de ahorita ya de adultos y cuando estaban niños, con una captura de lo que sea, para ponerlos en esta sección, porque los premios son... Es un premio sorpresa por parte de Lucy Bazar. Okay. Es una gorra de Lomina Negra Monterrey. Okay. Y... ¿cuál era? Gorra de Bazar. Ah, no. Premio Prostil. Ah, premio Prostil. Sí, sí, sí. Mira, una de estas de Prostil. ¿Qué tal? Aquí dice... mira, dice... la blanca para pescar y la negra para salir. Amor. ¿De qué están hablando? A ir al antro. Ah, yo pensé que era la novia. Saludos de Chihuahua, saludos de Reynosa. Bueno, la contingencia no ha dicho nada de las presas de la presa del cuchillo. No depende, no depende de nosotros. O sea, lo que sabemos es que el que está mandando gente pescando. Sí, yo creo que el tema de cerrar ese tipo de actividades va más para lo recreativo, catamaranes. Probablemente, digo, yo la verdad no entiendo por qué nos restringen la entrada a las presas, pues vamos dos personas en la embarcación. Pero normalmente convive el diario. Sí, y los camiones urbanos van llenos de gente, entonces no le hay mucho sentido, pero pues hay que acatar las disposiciones. Yo estuve en la presa de La Boca y en la mañana entregando una embarcación de ahí de Bazar Boats, y pues había más gente navegando y esquiando y todo ese rollo, entonces Dicen, ahora sí los huele a trampa, señores, no dan perder la fe en el poquito que nos gusta y de corazón. Opus cañajone, ¡guá! No le entendí. Dice que huele a trampa. Huele a trampa, señores, no haga... ¡Ah, Baltasar Tata Velo Reyes! Sí, compadrito, no sé a qué te refieres con la trampa, si lo que te refieres es por el concurso de los niños. Tenemos una persona que media hora está contabilizando los likes. Entonces, si tu niño no ganó, pues no empieces como la señora aquella. O sea, no vengas a empañar el triunfo del niño que ganó. La verdad, se lo llevó por un montón de likes. Ya lo tenemos aquí. Aquí lo vamos a ver en pantalla. El nombre del niño es... a ver. Carlos Santiago Ibarra Rodríguez. Carlos Santiago Ibarra Rodríguez, que se llevó un total de 2,700 y cacho de likes. La verdad, muy desagradable este tipo de comentarios. Aquí lo tenemos el niño en pantalla. Con 2,735 likes. Ya ellos sufriendo. 2,735 likes. Créeme que es el récord ahorita de Vamos de Pesca. Baltasar, digo, si tu niño no ganó, pues compadre, pues nomás uno gana. Entonces, digo, qué triste este tipo de comentarios. Ahora que abrieron las presas, ¿hay alguna información para los torneos? Saludos desde Santiago, Coahuila. No hay torneos, pueden estar todos en stand-by. Los únicos torneos que hay ahorita los hacen Iron Kayakers de manera digital. Ok. De hecho, este fin de semana hay uno, vas y pescas, creo que sábado y domingo, y lo registras todo ahí en la aplicación de Javaspot. Y sí, ahí es donde se contabiliza. Pero aquí la idea es que cada quien entre por su cuenta, vayan a pescar y suban todo digitalmente y se le entrega el premio. Dice mi compadre Rogelio que no sea mal perdedor ese Baltasar, muy de acuerdo. Yo creo que es de la gente de allá de los 28, ¿verdad? Parece que sí es de allá. Dice, yo no gano nada en Lobina, en las rifas de Lobina Negra Monterrey, no ando con esas cosas. Dice, de ahí la raza. Yo tampoco, nunca gano nada. No, ni si compramos premios para rifas. Pero torneos, ¿qué tal? Oye, les iba a comentar también del torneo Curricán. Estamos viendo nada más la disposición por parte de las autoridades. Hay mucha gente que ya compró boleto, mucha gente que aprovechó la preventa para llevarse un termo de la marca Everest Ford. Y gente que se quiere inscribir. Entonces, no se me desesperen. Probablemente hagamos algo diferente. Probablemente lo hagamos por medio de la aplicación Half Spot, por medio de medida como lo hacen en los kayaks. Pero sí, la verdad es que sí vamos a tener por tema de la contingencia, vamos a tener que modificar el formato del torneo. Entonces, pero los premios siguen igual. Ah, no, los premios siguen igual, y las rifas y todo, pero probablemente no hagamos la premiación a lo que nos tenemos acostumbrados, pero lo hacemos por este medio con el escenario aquí en Bazar, aquí lo ponemos en el taller, pero de que se va a hacer algo, pues se va a hacer algo. No se me desesperen, y gracias por la confianza de toda esa raza, ¿verdad? La pregunta, la raza Pedro González. Sí, échale. Pedro González me dice, ¿sabes si es verdad que si agarras una lobina al hocico después, ya más grande, ya no come igual, por eso se muere? Me refiero a la posición del hocico, cómo las manejamos siempre. Sí, ya cuando hay lobinas muy grandes, estamos hablando, no sé, 7, 8 libras en adelante,
Si tú le agarras el hocico, la quijada de la orina, y lo doblas de más, si tiendes a dislocárselo, y muchas veces sí puede pasar eso. Por eso es que muchas veces recomiendan que las orinas ya muy grandes no les tuerces mucho el hocico hacia adelante, que no se abra mucho, o que las agarres de la quijada. Se le lastima la quijada por el peso. Sí, por el peso. Entonces sí, sí es cierto, pero regularmente esa orina ya muy grande. Si sacas una orina trofeo, ya estamos hablando de orinas de 10 libras, te recomiendo que no la sacrifiques. Aquí me voy a aventar un gol para mi compadre Fernando. Tómale una foto a la lubina, mídela, digo, siempre cárgate una cinta costurera, que no. No, es fácil, digo, regularmente nunca traemos cinta, pero puedes agarrar un pedazo de línea y sacas cuánto, o sea, cortas un tramo de línea a lo largo, cortas otro tramo de línea, el que tiene de circunferencia, y ya después lo mides en tu casa. Le mandas la foto a mi compadre Fernando Obeso Sandoval, es el nombre, y él te hace una réplica para que no sacrifiques esa lubina, porque esas lubinas traen una genética bastante buena que nos va a reproducir más lubinas de ese tamaño. Sí, digo, regularmente todas las camadas de lobina, cuando hay un desove, nacen un montón de lobinas, y regularmente notas que hay unas más grandes que otras, que son las que sobreviven, ya traen mejor genética, o de plano, pues es como cuando nacen varios hermanos, mira, uno salen así de descalcificados. No, pero este sale que le faltó una vacuna. Ah, mira los bigotes. Háblale, dile que venga, dile que venga. Ven, güey. No, no te creas, ahí queda. Informado, espérate, ahorita lo ponemos. Ese te voy a poner aquí en la cámara. Hasta va a decir que no eres mío, güey. Y de por lo no pasa el programa en YouTube Live. Sí, ya estamos. Sí, ahí está. Estamos. Será genial para verlo en la tele a todo dar. Sí, ahí estamos. Tú, Gustavo Cabral. YouTube. Ahí está en YouTube también. Estamos. Felicidades a Carlos Santiago. ¿Cómo no? Un abrazo a Carlos Santiago que estuve. Güey, se la bañó por los likes. Fue una cosa fuera de serie, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema de la cápsula que grabamos, ya les dijo Junior cómo pescó con el Pivothead. Ahorita van a ver el resultado del Pivot. Y yo estuve utilizando un señuelo 6SD. ¿Sí? Usa, aquí está. Mira. Vaya que sí lo usaste. Sí, mira, viene. Digo, jalo, sacamos varias lobinas. A lo mejor no muy grandes. Con la caña, con la Palmer, que ya las mostramos ustedes en la comparación de las cañas paletoneras con las cañas de. Con las cañas de. ¿Cómo se llama? Para plásticos. Y Carretes. El carrete. Carretes. Super lo mejor que vas a encontrar en el mercado para pescar en relación de 5.1 a 1. Entonces estos fueron los dos señuelos que estuvimos utilizando, que a manera de ser sinceros fue la continuación de la cápsula pasada. Y en la cápsula anterior la grabamos, ¿qué te gusta? 40 minutos. Entonces fuimos a otra zona para presentarles algo diferente y luego te tocó chambear. Sí, me bajaron de la lancha. Lo bajamos de parte, subiste a otra. Sí, pero ya lo pesqué. Me parece que no alcanza a leer todos los comentarios, pero soy un seguidor de ustedes y veo sus programas. Me gustaría que vinieran a la presa del Fuerte. Claro que sí, compadre, en una oportunidad vamos a ir al Fuerte. Es en Sinaloa. Es en Sinaloa, ¿no? Es en Sinaloa, según yo. Y claro que sí. Dice que va a recomendar para usar los paletones TenXD. Esta madre, es la Perfect Crankbait de David Fritz. Muy heavy esta. Es muy heavy, pero especial para crankbaits. Es una caña 7-11 medium heavy, compuesta de fibra de vidrio. Es pura fibra de vidrio. Y la verdad es que se ve muy tosca la caña. Digo, regularmente en todas las marcas que hay en el mercado, las cañas de crankbait son muy gruesas, muy blancas. Pero no por eso quiere decir que sea pesada. Digo, en el caso de Luz, yo creo que esa caña es una excelente opción para tirar desde señores como este, que es el 6XD, hasta el 10XD. Muy bien, dice Carlos González. Junior, ¿cuándo llegan las heavy, las cañas verdes, dos generación de rosca trasera? Del Mac 2, sí. Para cambiarme en luz, llegan la próxima semana. Creo que la próxima semana ya. Sí, la verdad, hay un retraso con los proveedores. Fíjate que es general. Sí, no, es general. No nada más con las marcas de bazar, no nada más con el ramo de la pesca. En general hay un desabasto porque, pues, como todos sabemos, esto de la pandemia inició en China. La mayoría de los productos vienen de Asia, sí, correcto. Unos de Corea, otros de Japón, otros de China. Entonces todo se retrasó a nivel mundial y yo he platicado con gente que se dedica a otros ramos, en otras industrias totalmente diferentes a la pesca, y es lo mismo. Hay un desabasto de stock y pienso yo que es porque se paró la producción, los traslados, los que representan las marcas, o por ejemplo en este caso marcas como Lewis, Strekin, Vicious, pues también tenían todo cerrado allá, y luego de repente abren y todos empiezan a querer ir a pescar. Pero ahí viene ya. Pero pues,
Dice mi compadre Sebastián Gardea, ¿qué carretito es? Es el BB1. Relación 5.1. 5.11, les comento la relación del carrete, déjame agarrar uno de aquí, el que te diga, ahí está abierto, 7.1, 6.41, 5.11, significa que por cada vuelta que le das a la manivela, la bobina te va a dar las vueltas que te indica y después del número que te está indicando, 7.4:1 es 7.4 vueltas de la bobina por una vuelta de la manivela. 5.11 quiere decir que por cada vuelta que le das a la manivela, la bobina va a dar 5.11. Oye, estuve recibiendo muchas preguntas ahí por mi inbox en el Facebook referente que para qué servían los agujeritos estos, que si era para amarrar la línea. No, ahí está. Los agujeritos aquí, no sé si me lo puedes enfocar. Ahí está. Sí, ahí sí me lo ahora enfocas. Sí va a ser. ¿Me pueden echar porra? ¿Qué? ¡Ahora! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Es que no lo voy a abrir del paquete. Lo voy a abrir literalmente. Ya lo abrí, ya le saqué la bobina. Oye, lo hiciste bien rápido. Ahí te va. Qué padre le haces. Es que no se alcanza a ver porque está muy oscuro. Pero, abrimos otro. Vamos a abrir otro. ¿Estás? No, pásame aquel. ¿Cuál? Este dorado. Para que se hagan los agujeritos. El dorado. Los agujeros. Ahí está. Ahí está. ¿La de nuez? Me lo regreso, por favor. Ya me lo llegan. Un lado de luz para nosotros. Ahí te va. Aquí se alcanzan a distinguir los agujeritos que están en la bobina. ¿Ese es bien, chico? Sí. Ok, perfecto. Estos agujeros que le hacen, si te fijas, el spool está un poquito más ancho. El eje, no lo puedes apreciar, pues es muy delgado, pasa por el medio de la bobina. Pero hay un espacio grande entre lo que es el spool, lo que es la bobina y lo que es el eje. Ese espacio está hueco, entonces estos agujeritos lo que hacen es quitarle peso a la bobina y hacer que gire más, que gire o que dé más vueltas. No es para amarrar la línea. No es para amarrar la línea. ¿Qué pasa si le amarro la línea? Regularmente esos agujeritos traen algo de filo y en una presión fuerte, un jalón fuerte que hagas toda la línea, lo resiente y puede llegar a reventar. Se te cae y si no la está amarrado, si no está amarrada la línea, es muy común que toda la línea se llegue a la línea. Ok, entonces, y se te cae, se te llegara a caer al agua el carrete, haz de cuenta que si llegas, sacas la línea, recuperas la línea y llegas al final, se te va a reventar la línea y se va a caer al agua. No es para amarrar la línea ese tipo de agujeritos, ¿verdad? No, regularmente el nudo lo tienes que hacer todo alrededor de la bobina. Para que al momento que tú le jales fuerte, se apriete la línea y no empiece a correr. Ok, vamos a los comentarios. Héctor Bruján, ¿cuánto vale ese combo de crème base? Más o menos. Una prox. 6,000 pesos. 6,000 pesos, compadre. Y te llevas un combo, super combo para los paletones. Y luego dice aquí, manden saludos a mi hijo Luis Ángel. Luisito, saludos aquí desde el programa Vamos de Pesca. Claro que sí, dice, pregunta, ¿aún venden los Bula Punch y las faldillas para armarlos? Sí, compadre, inclusive los tenemos en Tuxtenay, también tenemos las faldillas. Entra a la página bazar.mx y ahí los vas a ver. Dice, gracias por el dato, YouTube, excelente, muy bien. La caña 7.6 mg es la misma que mostraron ahorita, obvio, menos pulgadas, ¿verdad? Es más o menos en una parte proporcional, compadre, porque sí cambia. Cuando cambia la medida de la caña, pues cambia toda la distribución de guías y la acción, el balance de la caña y todo eso. Quiero participar, quiero que. ¿Qué les parece el carrete concept? No sé, compadre, no los vendo. Felicidades a Aarón de Oaxaca. Muy bien, ahí está. ¿Qué línea recomiendan para el combo Spinning Mark Smash? Te recomiendo mucho que le pongas línea trenzada de 10 libras y al final le pongas un líder de aproximadamente 2-3 metros de fluorocarbono. Entre 6 y 10 libras. Sí, dice Rogelio Saucedo Carmaico. Está pendiente. Ahorita te hago, se usa un nudo que se llama Árbol. Es el nudo que se usa ahorita después de la cápsula, te lo voy a presentar. Y dice, llegué, saludos, gracias, Drencito. Entró la Armando Valera. Muchas felicidades a mi compadre Armando. Es la tusa apedreada de la pesca. Anda siempre bien acelerado. Ahorita llegó, hace rato. Todo acelerado, amanecido, porque años estaba haciendo festejando ahorita. Qué bueno que no se llama Julio, sino agarra todo el mes, ¿verdad? Oye, Baltasar, ¿está bien, señor? Otra vez Baltasar. Sí. Bueno, ya tenemos lista la cápsula, señores. ¿Van a querer cápsula, Rosa? Espérame, tengo una pregunta. O sea, bueno, yo no, el señor. Dice Salim García.
Dice, ¿pueden hablar de los beneficios de usar en agua salada el combo Lewis Inshore? Le traigo ganas. Bueno, la diferencia de los carretes o de los combos Inshore a los que regularmente utilizamos en agua dulce es que vienen un poquito más reforzados tanto en granes, valeros, para la corrosión. Pero, por ejemplo, el fin pasado estuvimos pescando en agua salada. Ah, nos fuimos a pescar al agua salada, les grabamos una cápsula. Mira, lo que sí me dio un pendiente es que Armico se nos descontroló. Puso en la bocinita que trae ahí, puso la de Nine Bobalú, de Nina. Corriendo desnudo por la playa, güey. No mames, ¿quién no controla? Como no había gente, y el lanchero le decía, no, qué pena, que me déjalo, que se descontrole. Por eso no me gusta sacarlo. Allá la civilización. No, para la civilización no había nada, a lo desolado, ¿verdad? No, bueno. Ahí te va. Nosotros estuvimos utilizando combos para agua dulce. Aquí lo que te recomendamos es que si no lo vas a utilizar siempre en agua salada, puedes utilizar los combos de agua dulce, pero cada que salgas de pescar, dale un mantenimiento. Sí, es incluso correcto. Si saliendo ya terminando tu viaje de pesca, antes de llevarlos a que te le den tu mantenimiento, pagarlos en agua dulce. Sí, las guías cuando estás ahí en el hotel donde te hospedes o que llegues donde hay agua dulce, siempre darles una enjuagada para que la arena no se quede entre el soporte de las guías y de esa manera no le afecte la corrosión. Y no utilices carretes que tengan magnesio. Dice, sí, que no tengan magnesio, es muy importante. Saludos, Adrián, una pregunta, ¿cómo evito que la lobina se coma de más el señuelo al momento de quitárselo? Evito lastimárselo mucho, que yo creo que lo que me dices es que se le va muy adentro. O sea, se van los señuelos plásticos muy adentro. Es porque no traes una caña, probablemente no traigas una caña muy sensible. Y si la traes, a lo mejor no has aprendido a identificar cuando la lobina ya atacó el señuelo. Te comento, cuando dice la raza, oye, es que se sienten los piquetes. Y la gente piensa que la lobina está mordiendo. No. Ahí te lo voy a repetir. La lobina abre el hocico. Abre el hocico y succiona el señuelo como si fuera una aspiradora. Los piquetes que tú sientes en la caña cuando empiezan los tironcitos son los músculos que traen la garganta donde ya está engullendo el señuelo. Entonces, cuando tú sientes eso, la lobina ya lo trae más atrás de lo que es el hocico. Cuando entonces, tú haces puxer, el señuelo tiende a salir y se clava. Sí, por eso en los anzuelos de esta forma que son los wake up, esta pancita te ayuda a que se levante rápido el anzuelo y se exponga aquí del señuelo más rápido. Pero sí, cuando sientes los piquetitos, son los músculos de la garganta los que lo traen. Entonces, no sé si ya está contestada la pregunta, compadre, porque he visto pescadores que agarran el señuelo, sobre todo cuando estás pichando en los palos, como lo vas a ver ahorita ahí en la cápsula, y están. Tiras a los palos y luego de repente sientes un piquete, otro piquete y otro, y ahí se lo dejas para que se lo trague bien. Entonces ahí es cuando lastimas a la lobina, ¿verdad? Entonces, raza, ¿ya está lista la cápsula? ¿Van a querer cápsula? ¡Sí! ¿Qué se van a escuchar, güey? Ah, que se quedaron unos dos callados. Cumpleaños, mi hija, mi nieta cumple 15 años, que siempre me dice tío, ¿verdad? Pero es mi nieta, entonces le mando un abrazo a Mirandita, cumple 15 años, pero por la pandemia, ya no tardas ahí que lleguen a pintar afuera de la casa. Muy bien. ¿Recomiendan una pinza? ¿Qué instrumental quirúrgico es muy fina? ¿La pinza? Unas pinzas de punta larga, sí, las forzas, no, una pinza de punta larga, pero con eso tiene, ¿verdad? Anzuelos trocar, ya los espero, ahí vienen ya los trocar, ya merito llega. Muy bien, dice, saludos señores, no pasa nada. Pues no pasaba nada, compadre, tú eres el que haces todo el relajo. Pero bueno, vamos a la cápsula, ya tenemos lista la cápsula. Después de la cápsula les mostramos cómo se ata la línea a la bobina del carrete. ¿Les parece bien? ¿Cuántos los likes? ¿No veo los likes? ¿Ya están los likes? No veo los likes. Nada, pero vamos a poner nada. Vamos a la cápsula. Bueno, vamos a la cápsula, aparece el cuchillo hace una semana, vamos a correr. ¡Ánimo! No mames. ¿La soltó? Dan rejegas, entonces vamos a ver si atacan. A reacción. ¿Sí? Con la zona de pegue. Ya está bien picoteada. Ya le dieron. No es buena señal. Pero bueno. Vamos llegando a esta zona. Vamos a ver si tiene.
lubinas de mejor tamaño. Junior está intentando con un pivot head, aquí lo pueden ver en la pantalla, y yo estoy rebotando un 6SD paletón de la marca Stray King en las piedras. Entonces vamos a ver con cuál funciona mejor. Estamos parados ahorita 20 pies y las piedras, la parte alta de la punta tiene 10-11 pies. El señor está diseñado para 18-19 pies, o sea, hace que está sobrado. Con eso estás buscando que con línea trenzada de 30 libras hace que baje todavía mucho más. Lo que estamos tratando de hacer con el crankbait es que baje rápido y que ya en las piedras empiece a pegar y hacer una reacción muy errática, y tratar de que ataquen a reacción más que por hambre. Ya saben que siempre el lugar favorito de las lobinas es donde se hacen los quiebres. Entonces lo que estoy buscando es que venga pegando en los 11 pies y luego de repente que baje a los 18-19 pies. Vamos a ver si lo podemos hacer. Como pueden ver, no hay punto de referencia. Nos estamos apoyando con las unidades Lawrence y el mapa de Universidad de Pesca. Entonces esa es la ventaja de traer una herramienta de estas, que no nada más pescas en estructura que está fuera del agua, que es una estructura que todo el mundo va y le tira ahí. Esta estructura regularmente no está molestada por pescadores y las lobinas permanecen más tiempo ahí. Vamos a ver si funciona algo de esto. Ahorita regularmente lo que buscamos hacer es tirar sobre el flat, lo que está más bajito, y casi siempre al momento de llegar al quiebre, donde hace el cambio de agua baja, agua profunda, ahí casi siempre están estacionadas las lobinas. Es la zona que estamos tratando de atacar, es la zona de strike donde queremos mantener el señuelo. Ya salió la primera lobina, vamos a ver si salen más y de mejor tamaño. Marca que el color es el indicado. Entonces vamos a ver si están las pinzas. Acá está. Vamos a ver si estas lobinas grandes quieren atacar el mismo señuelo. Bien, está la lobinita. Vamos a sacar el agua. Y pues ya lleva uno Junior con el pivot head, yo llevo uno con el paletón. Vamos a ver si siguen saliendo más lobinas. Pero queremos las lobinotas de aquí del cuchillo clásico. Sí. Este, fíjate que muy, muy curioso, porque apenas cayó el señuelo y ahí lo apenas iba bajando. Apenas iba bajando cuando lo agarraron. Entonces, a ver si hay más lobinas de vuelta. Se va a zafar nunca. Ragebok, color camaleón, con el
pivot head de la marca Owner en media once. Y ahí está el pelotón, mira nada más, qué buena está. Qué buena pelota. Ahora, para que entiendan bien qué es lo que estamos haciendo, ahorita van a ver la gráfica para que puedan comprender por qué estaba esa lubina aquí. Vamos a liberar. ¿Parece? Bien cansada que termina por aquí. Ya se fue. Oh, buena. Qué hermosura, dijo Medites, Viviana. Agarra un paibojeto, le sigo con el paletón. Yo creo que debería de cambiar. Porque este, la lubina anterior y esta venía arrastrando muy despacito ahí en las piedras y de repente nada más se quedaban con él. O sea, no era el tap fuerte, no era okay. Un ataque fuerte. Están estacionadas. Están estacionadas y hay que ponerles el señuelo prácticamente en el hocico. Entonces yo creo que es buena opción. No más que pues a mi hijo traía mi caña. No, están dentro. Ya. Ah, ok. Muy bien. Vamos a intentar con el paibojet. Vamos a cambiar el señuelo. Porque este ya caminó. Que es otra cosa también muy importante, que cuando un señuelo ya se rompe, tanto de lo que es la cabeza como en la panza donde clavas la punta del anzuelo, muchas veces tratas de acomodarlo de un lado y de otro y eso te provoca que se atone más rápido, y al momento de atorarse más rápido ya pierdes todo el arreglo, no solamente cambiar plástico, que es algo que pudiste haber evitado simplemente cambiando el puro señuelo. El calor a todo lo que da, viene agua, viene clima medio feito. Vamos a ver qué podemos aprovechar en lo que Junior va y termina de dar una asesoría con los sonares Lawrence, que ahí se los pusimos a nuestro buen amigo Luis Aquere. Le conseguimos el mismo precio de Estados Unidos, instalación y también este, el servicio de asesoría, que es lo que contamos ahí en Bazar. Nada más es vender los equipos y ya. Ahí viene Junior ya en la embarcación, y este, también le incluimos el troleador Goza a esta embarcación, y el cliente maravillado con su lancha. Entonces ahorita ya están los equipos instalados. Ahora viene lo más interesante, que es cómo usarlos, que la verdad este es un tema muy interesante. Ya tienen los aparatos y ahora qué le pico, qué le muevo. Bueno, ese es el trabajo que va a hacer Edgar Junior ahorita este, en esa preciosa tripón que trae nuestro buen amigo Luis Aquere. Nosotros vamos a darle otro ratito. Vimos que muchas lanchas, había alrededor de unas 25 lanchas. Hoy es día miércoles y este, pues todo el mundo ansioso de ahora que abrieron la presa del cuchillo. Ahí está toda la raza bien prendida, muchos ya se salieron ahorita, que yo creo que es una hora donde pues hay que aprovecharla, donde están las lobinas estacionadas ahorita con el calor. Vamos a sacarle el mayor provecho, porque sí, según el pronóstico del tiempo que checamos ahí en Half Spot, este, viene aire y viene agua. Entonces vamos a darle hasta que el clima nos lo permita. Así que continúen con nosotros, están aquí en Vámonos de Pesca. Vamos a intentar primero con el paletón, y si les digo dónde estoy pescando no me van a creer. Vamos a ver si funciona el paletón. Si no funciona el paletón, le damos con el paibojet, que es un señuelo especial para tirar adentro de las piedras. Me ha preguntado varios amigos acerca de la línea, que hay una confusión ahí, porque en muchos programas hemos mencionado que la línea trenzada no es recomendable para las piedras. Y me dice, oye, es que tú la ves pasar en el azúcar, estabas pescando en las piedras con paletón. Pero el detalle es que cuando pescas con arreglos Texas, Carolinas y todo eso, la línea trenzada viene rozando las piedras y es cuando se revienta. En este caso estoy usando un paletón y la línea prácticamente viene en el aire, o sea, no viene tocando las piedras. Es por eso que usamos línea trenzada de 30 libras para que el paletón baje más rápido. Obviamente es de la marca Vicious, esta línea no absorbe tanta agua como otras marcas que hemos visto que están muy esponjosas, entonces eso me ayuda a que el paletón baje rápido, y al momento de rebotarlo en las piedras pues obviamente hace su acción errática, que es lo que le llama la atención a las lobinas. Vamos a ver ahorita a ver si en este pedacito se gancha una lobina para que vean ustedes el resultado. Oh. Orden. Ahí
seco. De los trasmayos aquí en la presa del cuchillo, mira, aquí la lobina, la red metida, como que esta sí se alcanzó a zafar, y ahí del, se alcanzó a zafar de ahí de los del trasmayo, sale, está la lobina. De lobinas chiquitas. Ay. Ahí está otra lobina chiquita. Ya sabemos dónde están las lobinas buenas, nada más que el Junior anda dando una capacitación de sonares y no quiere ir a empalmarme ahí en esa punta que ya vieron ustedes. Bueno, ahorita la van a ver aquí en el, terminando la cápsula, les vamos a mostrar qué era lo que estábamos haciendo en esa punta, que es muy socorrida. Es una punta que mucha gente la visita, pero poca gente sabe por qué están ahí las lobinas. Entonces, lo que vamos a hacer es, ahorita terminando esta cápsula, vamos a ir al estudio, allá a Bazar, para explicarles a ciencia cierta qué, dónde encontró Edgar esa lobina que vieron. Yo vine a checar puntos y yo estoy viendo palizadas que más o menos tienen las características de la cápsula de la semana pasada. Entonces, digo, así es esto, de repente salen lobinas chiquitas y de repente se prende una lobina de buen tamaño. Vamos a seguirla intentando. Es que la están, la agarran y la sueltan, no están comiendo. Pero me indica que aquí en la zona no hay lobinas de buen tamaño.
Y esto porque no tengo agua profunda aquí cerca. Me atreví a venir a tirar aquí porque está una presita inundada. De repente ahí nos dan buenos sustos las lobinas aquí en la presa del Cuchillo, pero parece que esta va a ser la excepción. Pero me estoy divirtiendo bastante, eso sí. Y Armijo también, ahí en la cámara. Dice que no se quiere ir, que a él no le importa el sol, que él va a seguir aquí al pie del cañón. ¿Verdad, Armijo? Sí, muy bien. Estamos en Chiquitilandia. Mucha lobina chiquita, mucha lobina chiquita. Está recuperando. Presa del Cuchillo, ¿se acuerdan que estaba muy difícil la pesca? Ahorita está en su mejor momento. Ojalá las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto y cuiden la presa ahora sí. Porque para que se vuelva a recuperar la presa del Cuchillo, se lleva muchos años. Y yo creo que esta cuarentena que pasamos todos, donde ya no veníamos a pescar, sirvió para que la presa descansara un buen momento. Bueno, pues el niño ya terminó de dar su capacitación. Ya probé este punto que está aquí. Salieron lobinas muy chiquitas. Así es esto de la pesca, es prueba y error. Pero pescamos, se las presentamos con mucho gusto a ustedes. Ahora vamos a recoger al niño ya al muelle de aquí de la presa del Cuchillo. Que al fin pusieron un muelle aquí en Parque Ciudad Silvestre, aquí en la gente de los guardalagos, que siempre están muy al pendiente. Les mandamos un saludo al biólogo Bernal y a Javier Castaños, que es el director de pesca en el departamento de Parques y Vida Silvestre. Muy loable la labor que realizan ellos para estar todos nosotros muy seguros. El tema de la botada, bueno, pues no depende de ellos, ¿verdad? Quedaron los dos. El nivel de la presa está en un nivel que ni se puede usar el botadero viejo ni se puede usar el botadero nuevo, pero no depende de ellos, ¿verdad? Obviamente. Entonces un poquito incómodo para botar y salir, pero ahí está toda la raza utilizando las instalaciones de aquí de Parque Estatal El Cuchillo. Entonces vamos por Junior ahí al muelle a ver qué nos platica, a ver cómo le fue con su chamba que andaba realizando de dar la capacitación en los sonares Lawrence. Bueno, ya salimos del agua porque el calor está bien gacho y las lobinas están piqui piqui, pero no salieron lobinas grandes. Entonces ya venimos aquí con Junior y está nuestro buen amigo Luis Aquere. Luis, antes que nada te agradezco mucho que nos des la oportunidad de darte el servicio de Lawrence aquí en México. Y pues ya completamos el ciclo, ¿verdad? Ese que había que cerrar. ¿Qué opinión tienes acerca del servicio? Troleador, sonares, servicio todo muy bueno. Precio. Precio muy bueno también. También. Muy salado, pero... Sí, un poquito. Pero lo vale. O sea, sí. Es como traer otro partner más arriba de la lancha. Sí, cómo no. Le falta darle una caña para que se pueda pescar. Que es algo que me dice la gente. No, ¿cuánto cuesta el Ghost? No, pues vale tantos dólares. Es muy caro. Necesitas usarlo para saber de qué estamos hablando, ¿verdad? Sí, no, realmente estos dos meses... Bueno, tuvimos un corte ahí por la pandemia, pero... Claro. Los dos meses y medio que lo estoy usando, realmente no, ninguna queja del Ghost. Y ahora vamos a ver los sonares, que es lo que terminamos. Ya si no pesca, ya no es cuestión de Lawrence, ¿eh? No, ni de bazar, ese ya depende del mono. Ya va a ser un problema entre la caña y la lancha. Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces te agradezco mucho, Junior. Pues ya estuvimos ahí un rato viendo funciones de los sonares, cómo conectar uno con otro. Estamos en esta ocasión en la embarcación Tritón de Luis. Conectamos el troleador Ghost con dos unidades Elite TI2 en 12 pulgadas, el cual cuenta con una conexión por wireless. Ya la red es inalámbrica. Ya cuando quieres conectar obviamente el troleador e incorporarlo a la red, pues ya va por otro medio, otra red que va por cables. Okay. Pero entre un sonar y el otro es inalámbrico totalmente. Pones uno como base, el otro se gancha de ahí, marcas puntos, el mapa se ve en los dos sonares. Entonces es una unidad muy accesible con muchas funciones muy completas. Perfectísimo. Mi estimado, ¿su nombre? Elías Anser. Elías, también que fue parte aquí del proceso de la instalación y un poquito de asesoría ahí en referente a las unidades Lawrence, pues bien agradecidos de que nos den la oportunidad de darles el servicio. Y ahorita nos regresamos al estudio para seguir platicando más cosas de pesca. Acompáñenos.
Bueno, ¿qué les pareció la cápsula? ¿Les gustó? Y pues estuvimos pescando en un flat, como lo mencionamos al principio del programa, y pero para que lo comprendan mejor, vamos a ver cómo está compuesta esta famosa punta de Igor, que la mayor parte de la gente que la pesca no sabe quién es Igor, gran pescador de aquellos años. Es de Tamaulipas, Ciudad Victoria, pero en realidad yo recuerdo en los 2000s, llegaron los pescadores de aquí del Valle de Texas, y de entre esos pescadores venía una señora que se llamaba Jessica Walker, que pescaba con Spiri Colette, así era el nombre de la persona, que tenía Spiri Colette un campo en la presa Falcón, no sé si todavía lo tenga. Yo sé que todavía sigue guiando ahí en la presa. Ok, excelentísimo pescador donde cuando hay un evento en Falcón, muchos pescadores profesionales se apoyan con él. Y yo recuerdo que él fue que encontró ese quiebre importante que tiene un arroyo ahí muy marcado. Son dos o tres arroyos que se juntan ahí, ya lo habíamos platicado en programas anteriores, que los arroyos pues, son las carreteras cuando se mueven las dovinas. Esa punta está muy socorrida porque es muy similar a la del Río Negro, la del panel solar, que llegan varios arroyos y pues por ende llegan lobinas y lobinas. Pasan mucho las lobinas por ahí y tienen dónde subir a comer o dónde tener una zona de confort, y a veces pues suben y bajan y siempre están entrando y saliendo lobinas. Entonces para que me entiendan ahí más o menos, porque a veces ves a una lancha estacionada donde no hay palos, no hay piedras, o digo, piedras fuera del agua, y la frase común es estar pescando en la nada, ¿verdad? Pero para que veas dónde estábamos pescando, donde Junior se le tocó esa buena lobina, vamos a esta sección que se llama Pescando en Gráfica. ¿Les parece bien? ¡Sí! Pueden ver la lancha estacionada, como decimos todos, en la nada, pero la realidad es que a espaldas de la lancha aparece esta franja, que es una franja de agua profunda. Ahí por eso les quisimos marcar la diferencia, pero en realidad estamos parados exactamente aquí. Enfrente de la lancha estaba el flat o la meseta, que tenía aproximadamente 7-8 pies. Estamos bien atrás, son como 7-8 pies, aquí la pueden ver. 6, no le tenía ni 7 ni 8, eran 6 pies. Y aquí pueden ver un contorno muy interesante, que es esa franja que aparece ahí. Si se fijan, enfrente de la lancha se hace una tipo omega, que la descubrimos con el mapa de Universidad de Pesca. Entonces ahí las dos puntas que se hacen en esta omega es donde estaban estacionadas esa lobina grande que sacó Junior, que pues necesariamente tienes que traer una unidad, un sonar para que te indique lo que está ahí abajo del agua. Entonces ahí en los 6 pies tenemos 1.80 m aproximadamente, no vas a ver ni cambio de color de agua ni nada de eso. Entonces forzosamente, como te lo menciono, tienes que tener las unidades, en este caso estamos usando las Lawrence, para ubicar esas dos pequeñas puntas. Obviamente no es tan uniforme como se aparece aquí en la gráfica. Entonces esos cambios de profundidad son súper importantes. Ahí está el agua profunda a espaldas de la embarcación. Y luego en donde aparece la franja en medio es donde está el quiebre, que era donde estábamos buscando las lobinas, y nos ayudó a presentarles esa buena lobina que capturó Edgar Junior aquí en la presa del Cuchillo. ¿Qué pecho? ¿Les gustó ahí más o menos la explicación? A ver, quiero ver, la raza que está viendo aquí el ¿cómo se llama? El video, tanto en Facebook y YouTube, a ver qué les pareció la gráfica, para que así lo entiendan de una mejor forma, que por desgracia las generaciones nuevas de pescadores, ya se los hemos repetido, piensan que si no hay palos fuera del agua, no hay lobinas, y ya les comprobamos ahí que esos cambios drásticos, no siempre tienes que tener estructura que visible. Se ve fuera, ¿verdad? Estructura visible fuera del agua. Y es por eso que nos apoyamos con las unidades Lawrence para poder ubicar estos cambios drásticos que hay abajo de todo, ¿verdad? Es correcto. Bueno, esta fue la cápsula de hoy. ¿Qué les pareció a toda la raza? ¿Les pareció bien? ¿Les gustó? ¿Qué le quitamos? ¿Qué le ponemos? Ahí esperamos sus comentarios. Dice Edgar, he mirado en ocasiones pisan un botón cuando sacan un pescado, no está
En el trole adorno a un costado, me gustaría saber para qué sirve. El ancla. Debe ser el ancla. Sí. El ancla, okay. Más o menos. Bueno, ya los troleadores de nueva generación, muchos de ellos ya cuentan con una función de ancla, que no es aventar algo pesado y que se atore en el fondo. Simplemente son aparatos que se conectan al satélite por medio de GPS, los cuales, cuando tú oprimes este botón, lo que hace el aparato es mantenerte en la misma zona con un rango de aproximadamente un metro, metro y medio, ahí a la redonda, pero ya con esto tú sueltas el troleador y te va a mantener en el punto el tiempo que sea necesario o el tiempo que tú lo indiques, ¿verdad? Que mientras tú no le muevas a nada el pedal, el troleador se va a estar manteniendo ahí en ese punto que tú decidiste anclarte, ¿verdad? Esto es como funciona, o para eso es el botón. Hay otros, a lo mejor lo has visto en torneos como Major League Fishing, Bassmaster o FW, que ganchan un pescado y le pican dos veces a un botón al lado del troleador. Esas son las anclas hidráulicas, que son los power pots, los talones, no importa. Las patas de grifo, sí. Los de cadereta, ¿verdad? Así es, cuando esos son anclas que se atoran en aproximadamente entre 8 y 10 pies, 12 pies, creo que es el más grande que hay hasta en el mercado. Entonces, para eso son esos. Muy bien, dice, pueden mandar un saludo para mi niña Isabela Medina, que está aquí viéndolos emocionada con la cápsula de pesca. Así es, Isabela. ¡Saludos! Sí, eso ya no voy a decir, son ceras, pues también. Sí, la verdad es que tú también me das material. Dice otro buen amigo, dice, aquí lo tengo, que me preguntaba por los colores. No sé, se me perdió la pregunta. Dice, Edgar, he mirado... Ah, no, esa fue la que dije ahorita. Excelente, voy a practicar algo de paletones de profundidad. Lo esencial, la caña, compadre. Para los paletones es bien importante la caña y la línea, sí. Digo, me ha tocado a veces que vienen clientes de nosotros, amigos de nosotros, a comprar un combo, ¿verdad? Pero lo quieren muy especializado. Entonces, vemos que se inclinan más por meterle más inversión al carrete que a la caña, cuando en realidad la caña pues es la que te hace toda la chamba. Entonces ya lo mencionamos algunas veces, meterle más a la que quieren meterle más al carrete, diciendo que quieren pagar tres veces lo que en realidad quieren invertir por la caña. Uh-huh. Digo, regularmente cuando tratas de empatar los rangos de carrete y caña, muchas veces el carrete cuesta un poquito más, pero si trata de nivelarlo o meterle más galleta a la caña, si traes un presupuesto para traer un combo balanceado, pues que mejor. Sí, porque es que no nomás es un combo, son varios. Dice aquí Alfredo Emanuel, ya encontré el mensaje. Alfredo Emanuel Rubio Quintanilla dice, buenas noches, para tomar en cuenta sobre los colores de señuelos a utilizar el día de pesca. ¿Cómo consideran el agua de la presa, clara, turbia o media? Quiero pensar en diferentes tonalidades de agua que señuelos se usan. Lo básico, hay colores que no deben de faltar en tu caja de pesca. Para aguas claras, watermelon, red y green pumpkin. Los señuelos plásticos. Sí, green pumpkin es un color universal que prácticamente cualquier ser vivo que haya bajo el agua tiene esa tonalidad, que es el green pumpkin. Una sardina lo puede traer en el lomo, en las aletas, una mojarra igual, o hasta incluso en partes del cuerpo. Los langostinos lo traen casi en todo el cuerpo, entonces green pumpkin es un color esencial. Watermelon para aguas claras, colores blancos cuando hay agua muy cristalina o que está comiendo sardinas. Y para agua revuelta, colores como el jumbo, como el black and blue o el black and red. Ok, perfectísimo. Dice, saludos a Aarón Josué de Oaxaca. ¿Cómo no? Compadre, un saludito al niño Aarón Josué. Dice, ¿qué tipo de atrayente ocupan para los plásticos para las lobinas? No es atrayente, compadre, es una esencia. Digo, todo el mundo piensa que tiras el señuelo, huele y va a la lobina y lo ataca. No, es el atrayente o la esencia es para que te lo sostenga más en el hocico. Se usan de diferentes sabores, hay ajo, anís, hay de sabina, hay inclusive de café. Ponle el que tú quieras, pero ponle señuelos. Sí, es que el detalle, ya lo comentamos, lo volvemos a repetir, cuando estás pescando, estás manipulando el señuelo, te pusiste bloqueador, agarraste, a lo mejor llenaste el tanque de la gasolina, pusiste aceite en el depósito. Algo también, fumaste. Y cuando estás manipulando el señuelo para hacer el arreglo, vamos a decir que contaminas el señuelo. Y la lobina, cuando algo no le gusta, se cuenta que va a succionar e inmediatamente te lo va a escupir. Entonces, el atrayente es para disfrazar ese tipo de olores que tú mismo provocaste en la lobina. Y eso te ayuda a que lo retenga más en el hocico y te dé chance de clavar. Que erróneamente se llaman atrayentes. Incluso en Estados Unidos se llaman atrayentes. Pero, por ejemplo, los que son para pesca de lobina,
Más que un atrayente, es un saborizante. Es un saborizante, es correcto. Entonces, van a querer rifa de Lovina Negra Monterrey. Ah, les recuerdo, tenemos una rifa que está ahorita en proceso de una embarcación. Es una Nitro de 18 pies y medio con 200 caballos, modelo 2001, y el motor es 2004. Aquí la pueden ver en pantalla, la embarcación trae troleador, la embarcación la entregamos con troleador, la entregamos con cargador de pilas nuevas, se la vamos a facturar a nombre del agraciado. Entonces ahorita nuestro buen amigo Chuyito Martínez nos va a dar, Chuyito Martínez. Pinchete pocate, la verdad. Es el otro da sapo de noria. Pero bueno, ¿Eres más que lancha o no? Chuy González, con esta lancha ya, digo, tú que vas iniciando en la pesca, créeme que no vas a batallar con esta embarcación, ya viene checada de todo a todo. Te la facturamos a tu nombre para que no tengas ningún problema, que el permiso, que nada. Aquí ya vienen facturadas las embarcaciones. Llevas tus papeles, tu papelería, control vehicular, las placas. Y te vas a pescar, es correcto, como la lancha que ya vamos a entregarle a mi compadre Alex Acosta, que fue la de la rifa pasada. ¿El boleto cuesta, señor? 1200. ¿1200 pesos? ¿Estás seguro? Sí, 200 números. 200 números de 1200, qué bárbaro. Sistema de separación. Sí, ahorita le explica todo. Entonces, vamos a preparar la rifa de esta semana de Lovina Negra Monterrey, así que no se vayan toda la raza que compró boletos, y si no has comprado boletos o no has participado en las rifas de Lovina Negra Monterrey, muy al pendiente, ahorita te van a dar la explicación don Jesús González. Perdón, Chuyo, no, lo perdí bien gacho, ¿no? Entonces vamos a corte comercial, ya lo tenemos listo, y ahorita regresamos para que se lleve a cabo la rifa de Lovina Negra Monterrey de esta semana. Estamos pidiendo separación del boleto, a pagarlo el
el segundo pago es de $500 el 30 de julio y luego el siguiente el pago. Boleto es en pago. Es en pago. Si quieren pasar un pago, qué talento. Es el 15 de agosto es el último pago y el 18 de agosto está pactada la rifa por $500. Dice este, Sub también, Simon, sí, quiero comprar algunos señuelos que estaban agotados. Pues sí, compadre, estoy explicando que ahorita está la bronca con los proveedores que no tienen. No hay ni en Estados Unidos. No hay ni en Estados Unidos, compadre. Entonces, este, llegando Simon se viene para que llene una de las canacitas que tenemos aquí para los clientes. Más digo que se lleva los paquetes, que está muy exigente, ¿verdad? Entonces, oye, los camaroncitos de Simon. Los camarones de Simon. Ya nomás se vistió amigo después de haber corrido desnudo por la playa. Y pusimos unos camarones de cima que, cómo marcaron diferencia. Lo que no me gustó es que no se rompen. No se rompen, o sea, saque y no se rompen. O sea, chinga, ¿qué negocio es ese? Pero bueno, este, vamos a ver el ¿cómo va a ser la dinámica? Igual, la quinta y la cuarta no vamos a ver. ¿El premio? Los primeros tres sí, ok. Este no lleva premio, ¿no? Bueno, lo doy por aquí, por favor, a un lado de él. Los primeros dos que salen no traen premio, así que va el primero que no se lleva premio. Bueno, vamos a decirlo, oye, que sí se siente feo. Carlita Shundube me está diciendo suegro desde hace rato. No sé a quién se refiere. ¿Tienes tres? Tengo tres hijos. ¿A quién es el que no quiere salir, verdad? Para. 89 no se lleva premio. A ver, Carlita, hasta por acá. Freddy Mercury no muere. Este es el que tenemos disponible porque nosotros todavía sabemos que ya sabe el otro. A ver. ¿Eres Freddy Mercury o eres el JR? Freddy Mercury no, nunca murió.1200 pesos el número, litro 2001,
caballos. Perfecto. Los de 4 al mejor. Bien. ¿Y tú crees que la va a tener? ¿Otra vez levantar el paletón a mí? ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde? Cuchillo, la pesa cuchillo. Vale. Ahí, la van a poner a pescar. Ah, bueno. Bueno, yo pensé que nomás se le iba a entregar al chavo, pero bueno. No, si quieren pescar, pues si el pueblo pide pesca, le damos pesca. Pues, sí, le da la boca, ¿verdad? Horas ahí. Entonces, 1200 pesos el boleto, lo puedes separar. Lo puedes separar. Yo, yo no puedo entrar, no me dejan. Lo separas con 200 y lo puedes pagar hasta el día 15 de julio. Y luego el segundo pago es de 500 pesos. Y tienes hasta el 30 de agosto. El 30 de julio. Y el último pago es el 15 de agosto de 500. La misma pactada para el 18 de agosto. Perfecto. También ahí incluimos segundo lugar, es un combo Smash by Casting. Ah, no, nada más en la lancha. No, y en tercer lugar es un combo Smash Spinning. ¿Sí? Tercer y cuarto lugar ya se me acuerda lo que por 1200. Jesús. Y obviamente, pues, la lancha viniendo de pasado. Se excedió. Se excedió. Ahí tenemos más embarcaciones, pues, si la raza quiere comprar el nuevo arco. Sí, se me va a ver mi engacho, más cuando voy a parar. ¿Dónde está? ¿Cuál que más tenemos? Acá está. Ok, nudo árbol. Ojo, le repito, los agujeritos de la, ¿cómo se llama? De la bobina no es para amarrar el sedal. El nudo que debes de poner cuando vas a pescar, cuando vas a embobinar, es el nudo árbol. Ahí te va, déjame decirte cómo va este nudo. Pero no traigo los dentes. Es que tío, incluso te pueden ayudar para darle la vuelta a la línea en la bobina, ¿verdad? No. Yo. Acuérdate que más sabe el diablo porque la. El camarón se lo lleva a la corriente. Algo así va más o menos. Ok. Ahí está. Ya tenemos la bobina abrazada con la línea. ¿Ya tengo el carrete? Sí. Por favor, nomás el carrete. Ok. Ya tenemos aquí la línea. Sí, lo que vas a hacer aquí es un nudito ciego sobre la otra línea. Ahí está, sobre la otra línea. Ahí está el nudo. ¿Se alcanza a apreciar ahí tu Armin? Sí, sí se ve bien. Y luego le vas a dar al llegue. Y aquí, para que el nudo no se deshaga, le haces otro nudito aquí arriba. Un tope. Es un nudo de tope. Aquí se alcanza a apreciar, mijo. Sí. Ahí queda el nudito de tope. Y luego lo que procedes a hacer es, ahí va para abajo, jalar la línea hasta que el nudo de tope haga su chamba y ya con eso queda bien amarrado el carrete. Nunca amarres la línea de esos agujeritos. Acuérdate, esos agujeritos son nada más para que la bobina pese menos y obviamente tengas mayor castabilidad. ¿Les gustó el nudo o no les gustó? Nudo árbol, es como si dijeras árbol, pero con R al final. Árbol, nudo árbol. Si no, mételo ahí en el Google o en YouTube y ahí aparece el nudo. Pero con mucho gusto te lo presentamos aquí. Edgar Junior, ¿por qué no dicen los colores en español? Porque son el nombre que traen. Porque son el nombre que traen. Es que imagínate, Jumbo. Mayate. No va a decir color Mayate. Porque muchos se ofenden, ¿verdad? Sí, empiezan a Mucho. Ya están raspando los muebles. Pues, otra vez estaba pescando con el buen Diego Ayuela, que le mando un saludo, y Alex Salinas, que acaba de cumpleaños también. Felicidades, el buen Alex. Les digo, no, es que el color jumbo significa mayate. Dice, pero ¿por qué? Pues si se ve como morado. Y yo, es que nunca le has visto la cola al mayate. Sí, no, el guardamelo pues es sandía. Y luego dice, oye, es que la sandía no es roja, es por fuera, compadre. Es por dentro. Bueno, sí, no me están pensando en comer. Entonces, compadre, a ver, ¿quién te dijo eso? Dice, ¿quién más con Julio? Más con Julio. Cuando ves un partido de balompié, no dices balompié, dices fútbol, entonces también está en inglés. Y cuando tiras un tiro de esquina, dices corner. Y cuando metes la mano en defensa, dices penalty. Entonces, eso también está en inglés y así lo dices. Pues póngase a estudiar tantito, mi hijo, antes de ¿Para un ron? ¿Con ron? ¿Qué es el con ron? ¿Qué es el con ron? En español. Corro a casa. Bueno, entonces, ahí está. Mejor actualízate, ya lo hemos mencionado. Tienes que ver el idioma o el lenguaje de la pesca, porque pues todo lo inventan ahí a los gringos. Entonces, pues tenemos que actualizarnos. No es que seamos malinchistas con el idioma. Simplemente, pero es el nombre que traen los gringos. Es el nombre que trae el señor. No
más estudien tantito, ¿verdad? Muy bien, estamos bien. Entonces, muchas gracias a todos por haber estado aquí en este programa. Una disculpa porque empezamos tarde, pero ya saben que siempre les hacemos una cápsula con mucho contenido. Proyecto hecho de pescadores para pescadores. Entonces, nos vemos el próximo martes. No les voy a decir la hora porque, pues, está bien, cabrón, que empecemos. Porque tienen la culpa. Pesca totalmente diferente. Pesca totalmente diferente. Nos fuimos al agua salada, a una bahía. Sacamos truchas, sacamos macabillas, sacamos sargos, sacamos robalos, sargos, barbos. Sacamos a este bien ahogado del baño también. Pero sacamos chitos, batones sin agraviar. Entonces, sí, por aquello de los sindicatos. Ahí les damos las gracias, o aquí les damos las gracias por haber estado con nosotros. Edgar Tellez Jr. Nos vemos el próximo martes, señores. Y Edgar Tellez Sir, les damos las gracias por habernos dejado entrar a sus hogares, sus teléfonos y a todos sus a JR también. A ver, ven, güey, ándale, despídete, güey. Aquí trae hambre de cuadras. Ándale, ven, güey, despedir, güey, de la raza. No soy JR, soy Freddy Mercury. Allá, acá, cámara. Ya, ¿qué dice ahí? Vive con ese. Vive 100. Sí. Y la verdad yo creo que me lo cambiaron ahí en el hospital, ¿no? Pero bueno, una disculpa, ¿verdad? Digo, a la familia no se les coge, a los vecinos tampoco, pero fue lo que nos tocó. Entonces, muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa que se llama...